llevó al altar a su anciana esposa antes de irse de esta vida. Lo que pasó después te romperá el corazón. Si algo supo toda la vida Arturo, era que nunca se iría de su pueblo. Allí tenía sus raíces y algún día también tendría su descendencia. Y no tenía intenciones de separarse nunca de todo aquello que amaba. Ese afecto entrañable por su tierra lo había heredado de su abuelo, que se lo había enseñado todo mientras su padre trabajaba en el campo. Su abuelo era la mayor adoración de Arturo, que a sus 15 años ya era uno de los miembros más fuertes de la familia y en el que confiaban todos. De hecho, sus tíos y primos solían buscarlo para que los aconsejara o para que los acompañara cuando tenían que hacer alguna diligencia relacionada con dinero. Después de los abuelos, Arturo era en quien más confiaban y de quien esperaban que mantuviera vivo el legado familiar. Y como toda la familia tradicional, de linaje largo y raíces profundas, la de Arturo también tenía amigos y rivales. Los amigos eran todos aquellos con quienes podían relacionarse por razones de estatus y de negocios. En cambio, las familias rivales estaban prohibidas incluso para romances o relaciones de una noche. Eran personas con las que la familia no podía siquiera cruzar palabras, pues lo consideraban deshonroso. Por eso, la familia podía esperar una traición de cualquiera, menos de Arturo. Arturo sería el fuerte, el que mantendría sus tradiciones por muchos años más, el que tendría hijos con una mujer de una familia amiga y se encargaría de perpetuar sus creencias y de fortalecer sus negocios. Y sin embargo, allí estaba él, enamorado sin remedio de Lupita. Y Lupita era una de las mujeres de las que no se podía enamorar. A ella le había visto una vez en un evento comunitario y no había podido quitar sus ojos de aquel bello rostro que parecía hechizarlo. Y Lupita no había sido indiferente a aquellas insistentes miradas, pero sabía también como él que un romance entre ellos estaba prohibido y que los llevarían a ambos a una desdicha, pues sus familias los repudiarían. Pero a pesar de todas las prohibiciones y de lo mucho que intentaron no pensar en el otro, un día Arturo se vio a sí mismo lanzando piedritas a la ventana de Lupita, una noche de luna, para cantarle al oído con su ronca voz su amor. Esa noche los dos se fundieron en un solo ser y ya nunca podrían separar sus corazones. Así los forzaran a separarse físicamente. Lupita y Arturo lograron esconder su romance durante 6 meses, que se habían convertido en los meses más felices de su vida. Estaban seguros de que lograrían mantener oculto su amor hasta que fueran mayores de edad. Entonces, serían libres para renunciar a su heredad sin que ninguna de las dos familias tomara represalias contra la otra. Simplemente los tomaría por desertores y los desterrarían. Y ya estaban soñando con iniciar una vida juntos en la ciudad lejana donde nadie los conociera, cuando cometieron un error y descubrieron las cartas que se enviaban. Entonces no permitieron que volvieran a verse y ni siquiera dejaron que Arturo se despidiera de Lupita cuando la enviaron a otro país. Nadie más que los jefes de las familias se habían enterado y por eso la noticia no se había convertido en un escándalo. Así que ambos jóvenes podían continuar con sus vidas, pero separados. Los años que siguieron fueron dolorosos para ambos. Ambos habían sido obligados a casarse por conveniencia y no sabían nada del otro. No podían siquiera escribirse. Lupita no podía volver a la ciudad y Arturo no sabía a dónde se la habían llevado. Y como era de esperarse, Arturo no solo había perdido a su amor, sino también el prestigio familiar que se había cosechado en sus primeros años de vida gracias a su abuelo. Pero perder el respeto de su familia no le dolía tanto como haber perdido también el amor de su abuelo, que estaba completamente decepcionado de él y lo había dejado a un lado. No lo perdonó ni siquiera en su lecho de muerte, y ese fue un dolor más con el que Arturo tuvo que cargar toda su vida. Los años pasaron y Arturo tuvo que adaptarse a su nueva vida, a un matrimonio infeliz que le cercaba el alma cada día, y a rogar por un milagro que le permitiera enterarse del paradero de Lupita. Pero ese milagro parecía no llegar nunca. Llevaban 10 años ya sin
sin verse, y el mayor de Arturo era que ella sí se hubiera enamorado nuevamente y que ya no estuviese deseando volver a verlo. Pero ella vivía tan acongojada como él, rezando a diario por tener noticias de su amor perdido. Ambos tenían ahora hijos, hijos que habían querido que fueran de ambos, y pasaban los días simplemente respirando por la esperanza de volver a encontrarse. Pero la amargura se había apoderado de sus corazones de tal forma que ninguno de los dos había vuelto a reír con ganas desde su última vez juntos. Y el tiempo intentó acabar con todo, acabó incluso con la esperanza, pero no pudo acabar con el amor. Cuando Arturo cumplió 50 años, se resignó y dejó de esperar algo que nunca iba a suceder, y se conformó simplemente con vivir de sus recuerdos. Para ese entonces, Lupita incluso había podido morir sin que él se enterara, y eso le partía el corazón, pero no había nada que pudiera hacer. Con el tiempo, solo los nietos que ambos tuvieron volvieron a hacerlos sonreír. La tristeza de sus ojos nunca se les fue, pero mirar a sus nietos crecer les devolvía a su corazón algo de paz que habían perdido. Para ese entonces, ya ambos estaban viejos, y aunque sus respectivas familias ya habían perdido mucho del poder y de la fuerza del antaño, ninguno de los dos tenía las fuerzas de buscarse, porque si llegaban a enterarse de que el otro había muerto, sabía que no podría soportar ese dolor. Sin embargo, un día ocurrió lo más inesperado. Una de las nietas de Arturo se interesó de repente por la vida amorosa de su abuelo, y este no tuvo reparos en contarle todo sobre Lupita, aun a costa de admitirle que aunque había aprendido a respetar a su abuela, nunca la había amado en realidad. Y su nieta, que era una joven moderna que nada tenía que ver con las viejas y arcaicas tradiciones familiares, comprendió de inmediato que ahora que sabía la verdad no podía permitir que su abuelo muriera sin volver a ver al amor de su vida, y se puso a sí misma la tarea de encontrar a Lupita, pero en ese momento no le contó a su abuelo sus planes. Solo le diría si lograba encontrarla viva y si ella aceptaba verlo. De lo contrario, sabía que su abuelo no sobreviviría a la pena. Fue así como la nieta de Arturo empezó una larga jornada de búsqueda, y fue muy lejos intentando encontrar a Lupita, pero cuando creía que ya no tenía otro lugar donde buscarla, la encontró. De hecho, supo que aunque nunca había vuelto a la ciudad, hacía algunos años se había mudado a una ciudad vecina, y su nieta quiso creer que lo había hecho para que Arturo pudiera encontrarla más fácil. Cuando Lupita encontró en su puerta a aquella jovencita que le dijo que era la nieta de Arturo, le flaquearon las rodillas y tuvo que esperar unos minutos para recuperarse del impacto de la noticia. Y aunque por un momento dudó en encontrarse nuevamente con él, creyendo que ya eran demasiado viejos y que nada tenía sentido ahora, la joven la convenció de que aceptara. Ambos habían enviudado y ya habían perdido mucho tiempo como para que ella renunciara, a pesar de sus últimos años de vida, con el hombre que siempre había amado. La nieta de Arturo pudo decir después que jamás había llorado tanto como el reencuentro de su abuelo con Lupita. Se vieron y se sintieron unos chicos nuevamente, y se abrazaron durante tanto tiempo que parecía que se habían dormido, pero solo estaba disfrutando de la proximidad que se les había negado tan cruelmente por tantos años. Arturo sabía que no tenían tiempo que perder, y allí mismo le pidió matrimonio a Lupita. Se casaron al día siguiente en una linda ceremonia a la que solo asistirían ellos y la nieta de Arturo, pero para su sorpresa, cuando llegaron a la capilla, todos los hijos y nietos de ambos estaban allí, felices de poder celebrar el amor verdadero y completamente enternecidos ante su historia. Sin embargo, su dicha fue muy corta, porque Arturo murió tan solo 2 años después de reencontrarse con su amor, y Lupita, que sabía que les esperaba la eternidad juntos, esperó pacientemente a que llegara su hora, lo que sucedió apenas 6 meses después.
La nieta, que había hecho posible el milagro de su reencuentro, no podía creer el poco tiempo que el destino les había brindado para estar juntos, porque saber que a pesar de que se habían amado toda la vida, apenas habían compartido 2 años en su juventud y 2 años en su vejez, de los 80 y tantos que habían vivido, le rompía el corazón. Pero entonces encontró la última carta de su abuelo a Lupita y lo comprendió todo. Aquellos 4 años juntos habían compensado los demás y eso era lo único que importaba. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.